Día 5, hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Ana, para los que no me conocen, ¿cómo han estado? Bueno amigos, pues en este día toca receta. Así es, este día les voy a compartir una de mis recetas. Les voy a hacer tinga, pero tinga a mi estilo. Miren, en México hay muchísimas recetas de cómo hacer tinga. Y esta es la manera que yo la preparo. Son como yo la he ido como perfeccionando, como a mí me gusta, como a mi familia le gusta. Entonces hay ingredientes que tal vez mucha gente va a decir, oye, pero eso no se le pone, nunca le hemos puesto esto. Otra vez, esta tinga es a mi estilo y se las quiero compartir a ustedes para que ustedes la prueben y miren si a ustedes también les gusta. Créanme que yo sé que les va a gustar porque queda buenísima. Queda entre picosita y dulcecita y queda muy deliciosa. Les va a encantar. Se las recomiendo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No tan solo porque yo la voy a hacer, pero de verdad se las recomiendo. Créanme que les va a encantar. Y pues, miren, por cierto, tomando cafecito porque otra vez amaneció un poquito fresco. Con mi tacita. Pero miren, esta receta les va a gustar. Es facilita, es rapidita y bueno, mejor vamos a hacerla para que ustedes miren. Pues ustedes ya saben, ¿no? ¡Vámonos! Para esta receta necesitaremos pollo. Yo estoy utilizando 2 libras de pollo. También vamos a ocupar una cebolla mediana, 3 jitomates, una lata de chiles chipotles, bueno, la mitad de una lata o menos si la quieren menos picosa, chorizo. Yo estoy ocupando de este chorizo porque pues la última vez que fui a Nueva Jersey compré de este y lo tenía en mi congelador, así que pues este fue el que voy a utilizar en este momento porque pues es lo que tengo ahorita a la mano. Lo que pasa es que no he ido como a otros lugares como a Queens o a Brooklyn a comprar. Entonces aquí cerquita yo no tengo, así que pues esto es lo que tengo para utilizar ahorita. Y con lo que me he estado acostumbrando a usar porque pues no hay como para ponerse picky. Porque no es lo único que tengo, ¿verdad? Así que pues úsenlo. Y yo sé que no es muy convencional que se use en la tinga, pero de verdad créanme que les da un sabor muy bueno a la tinga y les va a gustar. Aunque sea por primera vez, úsenlo para que ustedes se den cuenta que vale la pena probar algo nuevo y que le va a dar un sabor muy pero muy rico. También algo diferente que le vamos a poner van a ser pasas. Y sí, yo sé que van a decir, pero pues pasas no se le pone, pero sí le vamos a poner la crema y pues obvio las tostadas. Y también le vamos a poner queso. Y eso es todo de los ingredientes que vamos a ocupar ahorita. Y hojas de laurel también vamos a ocupar. Vamos a empezar a poner el pollo a cocer solamente con un poquito de sal. Para después desmenuzar. Yo el pollo que estoy utilizando son perniles. No me gusta usar la pechuga, pero si ustedes gustan pueden usar la pechuga. También podremos a cocinar la longaniza o chorizo. Creo que se llama longaniza esto. También podemos a cocinar la longaniza. Comenzaremos por rebanar la cebolla, los tomates,
donde hicimos la longaniza, vamos a cocinar la cebolla que se sofría. Y cuando ya esté un poquito transparente, le pondremos el jitomate. Y aquí miramos que las cebollas están transparentes, ponemos el jitomate. Y lo dejamos cocinar. Aquí sí lo podemos bajar a fuego medio. Y le podemos poner unas hojas de laurel para que comience a agarrar el sabor. Solo le agregaré una pizca de sal para que comience a agarrar un poco más de sabor. Lo dejaremos por unos 5 minutos y vamos a ir chequeándolo. Ok, aquí va a ser algo más diferente. Mientras está cocinando el jitomate con la cebolla, vamos a moler nuestros chiles chipotles. Pero en vez de ponerles sal, le vamos a poner 2 cucharaditas de azúcar. El azúcar de que ustedes quieran. Ahora, si ustedes no consumen chile, pueden omitirlo completamente, solamente con las especias que tienen o con el chile que ya trae la longaniza. Va a ser suficiente tal vez para ustedes, pero si te gusta el picante, puedes ponerle un poco de chile chipotle. Este va a ser a tu gusto, así que vamos a moler el chile y ahorita les enseño. Ya para este punto vamos a vertir nuestro pollo. Y vamos a cubrirlo con nuestro jitomate. Pasaron exactamente casi 8 minutos de que se estaba cociendo. ¿Cómo se dice? ¿Cueciendo el jitomate con la cebolla? En muchos lugares, aquí ya le pondrían la sal, el chile chipotle y ya este sería su tinga. Pero yo como soy extra, aquí es donde le pongo la longaniza o chorizo. Y créanme que esto le da un sabor tan rico. Demasiado, 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 demasiado rico. Yo le puse la mitad ahorita de chiles que acabo de moler. Y a esto le voy a agregar un poquito más de agua a mi licuadora. Y
lo voy a revolver. Como les dije, si ustedes no comen picante, pueden omitir completamente todo lo del chile y tan solo ponerle la longaniza y les va a saber igual. O sea, les va a saber rico, pero simplemente no les va a enchilar. Y de aquí ya vamos a ir probándolo. Y de aquí lo vamos a arreglar tanto de sal como de azúcar. Porque ese es el chiste, que te quede picosito, saladito y dulce. Créanme que el mío está perfecto. Ni salado. Está al punto. Ahora toque especial. Solamente le pongo como, va a ser como un cuarto de taza de pasas. Como les dije, esta receta es un invento mío. Yo sé que mucha gente no la hace así, pero trátenla y les va a gustar. Vamos a dejar esto cocinar otros 10 minutitos y ahorita les enseño para ensamblar. ¿Saben qué? Para que no me queden aquí nada más los chiles, nomás le voy a aventar aquí los chilitos para que tengan ahí como los tropezones de chiles. Pero es como les digo, nosotros sí nos gusta lo picante. Y ahora sí le voy a tener que poner un poquitito más de sal. Y lo voy a probar. Le voy a subir la temperatura a fuego medio. Para que se cocine esto y nos vemos ahorita. Bueno amigos, pues hemos terminado nuestras ricas tostaditas de tinga. Y ahora nos toca probar, y como ya sé cómo van a estar, estoy súper ansiosa. Oh my god. Provechito. Perdón. Disculpas. Buenísimo. Se las recomiendo. Tienen que hacerlas. De verdad, de verdad, de verdad. Tienen que hacerla. Ay, no, de verdad. Ay, mira. Hasta por los cachetes como. Tienen que probarla. Tienen que hacerla. Se las recomiendo. Si la hacen, coméntenme, díganme qué tal les parece. Déjenme su like, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y bueno, me despido y nos vemos para el próximo video. Adiós.